Muy buenas noches para todos y todas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto estar una semana más, un miércoles más con todos y con todas ustedes para llevarles un nuevo Leña Savioli, el programa político del canal de la Cooperativa Popular de Electricidad. Vamos a estar recibiendo, como cada semana, invitados, invitadas, para charlar de lo que está pasando en la coyuntura local, provincial, nacional, siempre vinculado a lo político, a lo económico, a lo social. Y ya está con nosotros el primer entrevistado de la jornada de este miércoles. Es el subsecretario de Cooperativas y Mutuales de la provincia, es Fabián Bruna, que hasta hace pocos días además era el presidente del Congreso del Partido Justicialista. ¿Cómo anda Fabián? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, bueno, la verdad que no, nos interesa charlar de, de varias cuestiones. Voy a preguntarte alguna, algo que tenga que ver con, 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 la, con tu rol de subsecretario en particular, pero en este peronismo agitado que tuvo horas agitadas hace algunas, algunos días, el, el pasado 18 de mayo, con, con el Congreso. Eh, quiero preguntarte a vos cómo lo viviste como presidente saliente, todo lo que se generó, el ruido que hubo, eh, los silbidos, los abucheos, algunos los tomaron bien, otros dijeron que no les gustó tanto. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, mirá, eh, primero con cierta tranquilidad porque me estaba yendo después de creo que me eligieron en el 2014, 10 años, sí, fue sí, un, sí, un mandato sí, sí. Sí. muy extenso. Pero bueno, la pandemia y distintas circunstancias hicieron que, que esto se demorara. Eh, bueno, mirá, qué sé yo, el Congreso tuvo, fue muy emotivo por lo que ya todos saben, el recordatorio de, de Rubén Hugo Marín y, y todo el sentimiento que se despertó a partir de, de ese homenaje. Eh, y después, bueno, sí, eh, las cosas habituales de, de nuestros congresos. Eh, ¿Son no, necesarias también esas cosas? ¿Crees vos? Y a veces son expresiones mm, de los compañeros que también hay que escucharlas y tenerlas en cuenta. Uh -huh. eh, yo recuerdo que eh, cuando en el 2014 hicimos el Congreso donde yo asumo como presidente fue mucho más eh, mucho más duro. Uh -huh. Eh, las barras participaban mucho más fuerte. Eh, tuve problemas casi hasta para escucharme yo mismo. entonces, eh, realmente, no, no me pareció tan, tan terrible lo que pasó en, en el congreso. Uh -huh. eh, por otro lado, también hay que rescatar que fue un congreso que también mostró la unidad del peronismo porque una sola pres una sola moción para cada una de las candidaturas eh, se eligieron compañeros que, que, que bueno que eh, son considerados compañeros con trayectoria con uh -huh. representantes de distintos sectores y líneas internas eh, estuvieron todos eh, participando los congresales de todos los sectores del peronismo así que bueno por un lado sí tenemos los silbidos, los ruidos, pero por otro lado tenemos todo eso que es también un, una señal política que es buena para el justicialismo. ¿Cómo está el justicialismo pampeano? ¿Y en qué etapa lo, 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 lo encontrás? Porque cuando uno habla con diferentes dirigentes, dice, bueno, estamos en una etapa en la cual también estamos esperando un, un orden de lo nacional, eh, algo aturdidos por, por, por lo que significa la aparición en la política nacional de un tipo como Milei con muy poca trayectoria política, casi nula, con cero presencia en las provincias, que gana una elección. ¿Cómo lo ves vos? ¿Desorientado? ¿Cómo lo definirías? No, desorientado no. Me parece que el periodismo de la Pampa, con el gobernador al frente, está tomando una posición muy clara y muy firme respecto a los lineamientos de la política nacional. Que no se diferencian de los lineamientos que teníamos hace cuatro años y que, que bueno, que sin duda quizás eh, eso nos ponga en alguna incomodidad, sobre todo al gobernador, pero que, que es un mensaje claro y concreto y que no sorprenda a ningún pampeano sobre lo que estamos proponiendo y hacia dónde vamos, ¿no? Uh -huh. Que es, no es más ni menos que seguir el, el legado de 40 años de, de gobierno del peronismo. Uh -huh. Y, y, en ese, y en ese punto, la línea a la cual perteneces, compromiso peronista, ¿cómo está? ¿Cómo está hoy? ¿Hacia dónde camina? Bueno, a ver, vos sabés muy bien nuestra historia, eh, cómo surgimos, lo que pasó en el 2015, y creo que eh, hemos logrado pasar esa tormenta. Hoy estamos. Eh, activos en, en la actividad política, eh, somos parte de este gobierno, con representación en, en, distint, en los distintos poderes del, bueno, los dos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, así que uh -huh. es una línea que, que está presente. Nos gustaría tener mucha más presencia, pero bueno, eh, es un poco también parte de la realidad, ¿no? ¿Pero por qué decir eso? No, porque siempre uno pretende más y le gustaría. Eh, ser una línea mayoritaria y ya, ya no lo somos, una línea que estamos acompañando el proceso del peronismo y al gobierno, digamos. Uh -huh. ¿Le hace bien al peronismo tantas líneas? De hecho, el, en el Congreso el otro día se mostró una, una nueva, podría decir, uno le apareció a Luciano de Napoli separado de la cámpora. Sí, yo no, no, no sé, no, no sé si le hace bien o mal. Eh, me parece que hace bien que, que los. Me parece que no debemos medir por la cantidad, debemos medir por las actitudes que puedan tener los distintos dirigentes políticos y distintas líneas, en la medida que todos eh, aportemos al debate interno y a la construcción de un peronismo ganador y que lleve adelante las banderas que siempre hemos defendido, no me parece que sea un problema de cantidad, sino de, de, de ver cómo todas tiramos para el mismo lado. El periodismo pampeano se lleva bien con la idea de, de horizontalizar, que ya lo ha dicho en más de una oportunidad. Ah, A nosotros amada. nos cuesta horizontalizar. Ha ah, ¿no? tenido mucho Somos de peso. Es un partido ¿no? que necesita condiciones fuertes. Uh -huh. eh, siempre que esas condiciones se ponen en discusión, eh, pasamos procesos eh, conflictivos o, o problemáticos y después lo, lo terminamos resolviendo. ¿Y, y, y ahora es el momento para hacerlo, digo. Eh, Rubén Hugo Marín falleció hace poco. Eh, Berna parece un poco más retirado. No tanto Juan Mario Jorge, que estuvo el otro día. No, no lo jubilo eh. no lo jubilo a ninguno. Pero digo, eh, si lo te hablado el otro día, no hay ningún dedo de mucho peso como si hubo en otro momento. ¿Es el momento para darse ese debate? Mirá, nosotros creemos que siempre fue el momento para debatir cosas en el peronismo. Uh -huh. eh, yo, particularmente, no soy de los que le gusta mucho el dedo. Eh, creo que el peronismo tiene que resolverlo a través de, de debates, discusiones internas y hasta internas eh, electorales. Sí. Eh, y eso es lo que hicimos en otras ocasiones. Pero bueno, los últimos años, eh, un poco estuvimos. Eh, fuimos todos partidarios de resolver las cosas por unidad, aceptando. Eh, lo que se resolvía desde la conducción, porque bueno, había una necesidad electoral, la situación del país no estaba fácil, uh -huh. sigue sin estar fácil. Eh, entonces, bueno, me parece que todos priorizamos eso, la unidad por, sobre los intereses de cada línea, pero me parece que, que nada, que siempre hay que forzar un poco el debate. Uh -huh. y hace poco se intentó, de alguna manera, para la elección de diputados del año pasado. Y después no terminó resultando y terminó yendo el peronismo no, atrás después, de No, bueno, se consiguió la síntesis, creo que un excelente candidato, y, y bueno, eso nos llevó a, a afrontar la elección. Uh -huh. eh, pero bueno, hemos tenido procesos: 2015, discusión interna, 2013 también. Eh, el peronismo pampeano busca la forma, eh, parece que no hay una forma única, o sea, hay distintas recetas de ir resolviendo los problemas. Eh, del, del Congreso creo que pasa, salieron varias cosas, pero la que quizá más resonó fue eh, que el gobernador, una vez más, porque no fue la primera vez que lo hizo, abrió el juego a una nueva alianza. No sé si es con el UCR, si es con un partido en particular, con algunos que estén descontentos con, con lo que decide su propio espacio. ¿Vos, vos cómo lo ves? El otro día eh, eh, el diputado Hernán Pérez vino acá y dijo, a mí no me gusta mucho eso de recibir a radicales, por ejemplo. vos cómo, cómo te, ¿Qué te pasa con eso? Mirá, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo ¿No estás sucede. convencido? No es que no esté convencido, no, no sé cuál es el real pan, planteo, o sea, es solo un título lo que tenemos. Uh -huh. eh, hay que ver cómo se hace, con quién. Eh, yo creo que sí se puede pensar en frentes, de hecho el peronismo ha venido trabajando en frentes desde el, hace varios años uh -huh, ya. Uh -huh. El peronismo es frentista ya desde sus orígenes. El tema hasta dónde llevamos esa frontera del frente pero nada a mí me parece que no yo no, no, no fijaría el límite me parece que el límite está en poder unirse con, con sectores que representen lo mismo que nosotros buscamos uh -huh. eh, en la medida que sea sumar para ver cómo sumamos en una fórmula matemática no le encuentro sentido pero si es para defender un proyecto por ahí sí. ¿Y te imaginas algún intendente del radicalismo sumándose? No, no lo sé. Estoy muy alejado de, de ese ámbito como para decirte quién puede ser o no. ¿Y dirigente del peronismo yéndose? El otro día decía acá Poli Alto Laguerre que. No. no Dice: creo. Yo no me imagino radicales yéndose, pero quizá algún peronista sumándose con nosotros sí. No, eso me lo imagino menos, pero bueno. Veremos con el tiempo. <laughs> eh, Fabián, ahora sí quiero preguntarte... Me por... sorprendiste porque pensé que íbamos, que íbamos a charlar de cooperativas. Vamos a charlar ahora, justo ah, de, bueno. de, de, de cooperativas, y, y preguntarte un poco cuánto ha cambiado la situación para, para la subsecretaría, para vos en, en el rol que te toca, con, con un rol disminuido del INAES. ¿Coincidís conmigo desde que sí. asumió mi ley? ¿Cuánto te cambia a vos? Sí, mirá, nos eh, cambia bastante. Uh -huh. Te lo, te lo cuento en forma de anécdota. Sí, sí. Eh, cuando asumió Cafiero el, al inicio de la anterior gestión y yo asumí por primera vez en la subsecretaría, eh, me mando un correo electrónico, a la semana estaba sentado con él charlando y proyectando qué íbamos a hacer en conjunto entre, entre el INAES y la subsecretaría, que de paso la subsecretaría actúa como órgano local. Por un convenio firmado en el 2007, los órganos locales, una figura instituida por la, uh -huh. la misma ley de cooperativas, donde tenemos algunas funciones delegadas por el INAES. Eh, y en, a principios de marzo ya estaba visitando la Pampa, ya de tuvo acuerdo. contacto con todas las cooperativas que uh -huh. quisieron asistir a ese encuentro. Eh, es más, en ese encuentro se plantearon tres puntos que las cooperativas pampeanas consideraban importantes. Y él antes de fallecer da respuesta a los tres puntos, uh -huh. eh, todo eso en un lapso de cinco meses. Eh, y ahora llevamos ya seis meses de este gobierno y todavía no, no conseguí eh, la respuesta a un correo electrónico. Nada. Cero contacto. Salvo las áreas técnicas y con empleados de INAES que sí nos siguen atendiendo y respondiendo a las consultas eh, hacia la conducción política. no. No hemos tenido contacto. ¿Vos crees que la intención es cerrar el Linaes? No, no, creo que no. Me parece que, que además, de eso, además de ser un error, creo que no es la intención. Eh, a todo el cooperativismo eh, le genera cierta esperanza o tranquilidad más que esperanza el hecho de que sea Marcelo Colom el presidente, uh -huh. porque es una persona que ha trabajado toda su carrera dentro de INAES, eh, tiene ponencias, libros escritos, eh, así que es una persona del mutualismo eh, y del cooperativismo, o sea, no creo que él es el mismo que la gestión de, de Macri y si bien la mirada es distinta, eh, tampoco vinieron a, él en la gestión anterior no atentó contra el cooperativismo. Uh -huh. eh, Sí me parece que bueno, hay una gran orfandad ahora, ¿no? Necesitaríamos ya como líneas más claras. No ayuda nada a nuestra preocupación lo que pasó con Adorni hace unos meses a, anunciando el cierre de 11.000 cooperativas, sí. algo así, uh -huh. de las cuales había 19 involucradas en la Pampa. Fue un gran anuncio, como muchas veces sucede, más que nada con motivo parece con la finalidad de desprestigiar a las cooperativas. Pero fue más para la tribuna. Y, de, y de mezcla, mezclar a todas claro. aquellas que hicieron malas cosas, que sin duda habrá algunas uh -huh. o varias, uh -huh. con aquellas que actúan bien y que son la, la tabla de salvación para algún grupo de personas que ven en el cooperativismo una forma de conseguir un trabajo y de uh -huh. llevar adelante algún emprendimiento. Y después no pasó nada, fue un gran anuncio cuando nos preocupamos, todo el, el cooperativismo a nivel nacional se puso en guardia, cuando leímos las, re, las resoluciones que salieron publicadas después de ese periodo largo, en realidad era una intimación para terminar de completar información. Uh -huh. De las 19 cooperativas que estaban involucradas en la PAMPA, 12 ya las habíamos intimado desde la subsecretaría para claro. que nos acercaran la documentación. Así que no fue nada sorpresivo, no, no fue nada grave, solo sí, una campaña de desprestigio. ¿Llegaron a, a ponerse al día esas 12 que le Estamos faltan. trabajando en Está eso, le eh, estamos ayudando y asesorando cómo hacerlo, eh, ayudando a, a pagar eh, o a financiar parte de lo que eso significa. Uh -huh. Hoy, protocolizar un balance son 380 mil pesos para una cooperativa de. Como CP, quizás no sea sí. significativo, seguramente no lo es, claro. pero para una cooperativa de trabajo, que a veces sí. integradas por tres personas que están iniciando su actividad productiva, no mucho. produciendo alimentos, pequeños animales o una producción hortícola, significa un, un golpe financiero importante. Entonces, cuando estamos tratando de colaborar, eh, y se está en el proceso de regularizar esas cooperativas. En época de crisis, eh, el cooperativismo siempre siempre eh, es, una, es una gran salida. Eh, ¿Cómo está hoy la cuestión para, para poder conseguir las matrículas? Para poder eh, Mirá, sacarlas? En, en Eso por ahora no ha cambiado. Vos uh -huh. sabés que eh, se han constituido, creo que en este gobierno, si no me equivoco, tres, salieron tres nuevas cooperativas. ¿Tú has sí, de trabajo, Fabián? De trabajo, sí. sí. Una inició, se inició ya en esta nueva gestión de INAES uh -huh. y tardó 31 días en salir. Por ahora, ese régimen que fue armado por la gestión anterior del INAES no se ha modificado y sigue, sigue con la misma velocidad, facilidad de, de, de siempre. Uh -huh. Que eso fue lo que realmente posibilitó, en el caso de La Pampa, crecer en matrículas. Pasamos de. 15 matrículas en la gestión anterior a 60. Eh, también te tengo que aclarar que quizás no las, la, las 60 hoy no están activas. Sí. Hay algunas que han logrado iniciar su actividad productiva están progresando y otras que por distintas circunstancias todavía están latentes. Pero bueno, son 60 matrículas que, que hoy, ya ahora son 65. Uh -huh. y y muchas de ellas sí están activas, generando empleo, dando posibilidades a algunas familias de sumar ingresos. ¿no? Eh, Déjame preguntarte por la situación de la COSPU, la Cooperativa de Servicios Públicos de, de 25, de, 25 de, mayo. de mayo. ¿Cómo está esa, esa situación? Porque se había eh, anulado la asamblea que hicieron en diciembre, ellos apelaron, ¿y, y cómo sigue la cuestión ahora? La, esta es una historia, historia larga. El uh -huh. año pasado pasó algo similar. Nosotros sancionamos la cooperativa con una multa económica y la obligación de hacer unas capacitaciones por un manejo eh, irregular en, en la asamblea. Uh -huh. eh, pero no quisimos llevar la situación a mayor, entonces quedó reducida a eso. Este año, se, o sea, sobre fin del año pasado uh -huh. se volvió a realizar la asamblea ordinaria, que debería haberse realizado el 30 de octubre, se hizo el 4 de diciembre. Y bueno, hubo varias a nuestro considerar varias irregularidades uh -huh. que fueron, merecieron denuncias y presentaciones ante la subsecretaría. Eh, para resumirte, las tres más habituales es eh, socios que no pudieron entrar a la Asamblea. Eh, algo, alrededor de 160 socios que no pudieron uh -huh. entrar a la Asamblea. Eh, otra de las situaciones es que algunos manifestaban que no tenían la posibilidad de hablar en, y dar su opinión en la Asamblea y otros, eh, otra de las presentaciones hacía mención a cómo se había votado y tomado las decisiones dentro de la Asamblea. La COSPU tiene la particularidad de que un asistente, un socio que asiste a la asamblea, puede votar por él y hasta por dos eh, socios más que le dan poderes. Sí. Entonces, quiere decir que una mano alzada pues nunca más, se claro. sabe cuántos votos representa. Claro, puede claro. representar un voto, dos o, votos, o tres, o tres votos. votos. Claro. Y todas las votaciones eh, se hicieron de esa manera. Por lo cual, nada, entendemos que no, no es un, la asamblea no expresó la. Con todas estas presentaciones que nos hicieron, sí. concluimos que la, la Asamblea no expresó la voluntad de los asociados, que es a quien se debe la conducción de la cooperativa. Entonces, bueno, declaramos inválida la, la Asamblea. Uh -huh. ¿Apelaron eh, ahí las autoridades? Eh, las autoridades la electas la, en esa Asamblea apelaron. Eh, Después salió un documento, un comunicado que se tergiversa en alguna documentación como que nosotros habíamos reconocido. Sí, sí. Pero en realidad lo que se reconoce es que en la resolución que nosotros hicimos eh, se cita un artículo del estatuto y se, en realidad está mal citado Ajá. y hay una, un error de, de por, por se cita un artículo se dice inciso 6 y en realidad es inciso c. Fue un error que no debería haber sucedido, pero eso es lo que se reconoce, no el fondo de la. Claro, porque ellos decían en el comunicado, eh, lo que ellos expresaban es que, que usted habían reconocido como que la asamblea había sido eh, finalmente válida, no, y que, pero no, que había no, que hacerla que de vuelta. Nosotros reconocemos, es que ellos nos, en la presentación, sí. bueno, desconocen lo que nosotros decidimos sí. y objetan que hay una mala mención de un Me artículo entiendo. y de un inciso. Uh -huh. Nosotros reconocemos, primeramente, que ellos tenían razón en cuanto que estaba el artículo mal citado Solo y, eso. y el, el inciso estaba equivocado pero sí volvemos a ratificar la invalidez de la Asamblea. Eh, ¿Y ahora? Ese recurso que ellos nos habían presentado sí. venía con subsidio, son términos que usan los abogados, yo no soy abogado, subsidio de recurso administrativo hacia el ministro, entonces ahora es el ministro de Gobierno, que es nuestro jerárquico, sí, sí. quien toma, que tiene que analizar la situación. Uh -huh. Está en plazo, en estos días tendrá que tomar decisión respecto a si valida lo que nosotros resolvimos o le da razón a la conducción. En caso de que eso eh, valide nuestra resolución, eh, ellos tienen una nueva instancia de apelación ante el Superior Tribunal y bueno, hoy está en ese proceso. Eh, si bien nosotros podríamos. Eh, también exigir la realización de la asamblea y convocar consideramos que es conveniente que este proceso se termine para dar claridad al análisis y, y justificar nuestra medida porque bueno también está en, en, en discusión pero bueno lo que te quiero aclarar que esto en ningún sentido sobre todo si nos está viendo alguien de 25 de mayo no es una objeción a la gestión de la cooperativa, claro. a lo que se ha hecho, ni lo que han administrado, ni un análisis de los balances, ni. No a los términos en cómo se dio la asamblea, Sino a la situa exclusivamente okay. a cómo se desarrolló la, la asamblea uh -huh. y en ningún momento no representa ningún juicio de valor sobre la conducción ni sobre lo que han gestionado. En estos años que han estado al frente de la cooperativa, claro. eh, sino sí. solamente sobre cómo se realizó la asamblea, que es una atribución delegada del INAES, claro. que la subsecretaría, que en realidad es la razón de existir de la subsecretaría, es llevar al registro de cooperativas y, y verificar que la vida institucional eh, sea acorde a la ley. Qué y alicio. en este momento, que nosotros creemos que eso no se dio. Entonces, bueno, por eso emití esa resolución. Gracias por venir, Fabián. Gracias Un gusto a vos recibirte. por la invitación. Muy amable. Fabián Bruna, el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, eh, charlando con nosotros en este arranque de Leña Savioli. Nos vamos a una pausa. Quédense que tenemos más después del corte.